Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la llegada de casi 5.000 toneladas de equipo para la refinería de Dos Bocas en Tabasco, México. El trabajo que desempeña la secretaria de Energía, Rocío Nale, en la supervisión de la construcción de la refinería Olmeca, que se construye en Tabasco, México, es de sorprenderse. Durante los últimos meses, la ingeniera Rocío Nale ha estado trabajando muy duro, visitando diferentes fábricas y talleres en varios países para la construcción de equipos que utilizará la nueva refinería Olmeca en México. En Corea, donde toda la semana hemos supervisado los trabajos de la refinería. Estamos en la ciudad de Ulsan, en Corea, en la empresa Hyundai, quien nos está fabricando el reactor del regenerador de la planta catalítica. Es el equipo más pesado en su conjunto, cerca de 3.000 toneladas. Ya está casi listo y nos lo envían en diciembre. Estamos en Hunsan, Corea del Sur, donde están fabricando 30 módulos del paquete 2 y 3 a cargo de Samsung. Van muy avanzados y ya nos los entregan en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En estos primeros días del mes de enero del 2022, atracó en el puerto de Dos Bocas, Paraíso, una embarcación con casi 5.000 toneladas de piezas para la nueva refinería Olmeca. La Administración del Sistema Portuario Nacional informó la llegada del barco Interoceanic 2 al Muelle 2, el cual por la mañana inició la descarga de 6 módulos sobredimensionados. Indicó que arribaron al estado un total de 4.884 toneladas de equipo para la obra que está construyendo el gobierno federal. La llegada de la embarcación se concretó tan solo un día después que fue abierto el puerto a la navegación tras cerrarse como medida preventiva ante el frente frío número 19 de la temporada. La secretaria de Energía, Rocío Nale, ha destacado que la ubicación de Tabasco permite el traslado de grandes equipos que llegan por barco directamente al puerto de Paraíso. La ingeniera Rocío Nale informó a través de sus redes sociales la llegada de estos grandes equipos. Es emocionante ver la llegada de las embarcaciones con los múltiples equipos y módulos de las plantas químicas para la refinería de Pemex en Dos Bocas, provenientes de diferentes partes del mundo. Hoy tenemos en puerto 3 barcos. La maniobra y desembarque es toda una logística. Como vemos, la gran refinería que se construye en México es un hecho histórico, ya que podemos ver por medio de los reportes que se hacen todos los avances y el proceso de construcción de la magna obra. No cabe duda que estamos viviendo una transformación en el país. Pero ustedes, amigos y amigas, ¿qué opinan a todo esto? Déjenos sus comentarios.